vecinos. No es casualidad que no hagamos nada juntos. Cuando hicimos algo juntos, mira lo que salió, mona. Qué feo. Qué feo, Papucho, eso que decís, qué feo. Ya vas a ver, te voy a sorprender, Papucho. Oh. Escúchame, mamu, te quiero comentar que dentro de una semana se va a hacer el torneo de inventos barriales, mamucho. El segundo torneo, así que, ¿qué te parece si participamos y destrozamos al pelotucho de Dardo, viste ahí? Sos tan rico, mi amor. ¿Qué te explico, mamita? Que cuando vos hablas mal de alguien, te tenés que percatar que ese pelotucho no esté presente. Vamos, mi racimito de uva. En este momento que estoy lleno de cólera, lo único que puede sanarme es el juguito de tu amor, ¿sabes? Está bien. Ah, les quiero decir algo. Si ustedes quieren un invento maravilloso, pueden ver el documento de Mónica. Tiene la fecha de nacimiento totalmente adulterada. ¡Yegua! ¡Yegua! ¡Eso no se hace! ¡Pedazo de yegua! ¡No tenés código! ¡La voy a matar! ¡La voy a aniquilar! ¡Le voy a clavar puñales en la espalda! ¡Y voy a hacer... ¡Ay, pobrecito! El velatorio del enano este, ¿cómo se llama? El de Susana. Nelson, mono. Le... ¡Pobrecito! ¡Ay, mira dónde lo enterraron en un cantero! ¿Cómo debe estar Susana? Yo la llamaría, si tuviera el teléfono la llamaría, porque pobrecita, lo mal que debe estar Susana no es... Ya está, ya lo botomizamos a la culona. Ahora, este concurso interbarrial de inventos, ¿es seguro? ¿Es así? Sí, Papucho, es así. Uy, Papucho, ¿cómo está? Ya está con el disparador arriba. Uy, arranca, Papu, arranca, va al laboratorio a inventar algo. ¡Arranca, Papu! Qué loco, ¿no? Tener padres y sentirse huérfano. ¿Sabes, hijo mío, por qué el Papu estuvo internado 3 días con sus respectivas noches en el laboratorio? Para escaparle a Mamucha por si quería tener sexo. Muy bien, hijo mío. Una ingeniosa respuesta, bien de un vivo. No, no, pero además de ese objetivo que fue alcanzado y logrado con creces, hijo mío, el Papu logró algo muy fuerte, logró una tecnología de punta que ni los japoneses pudieron lograr, hijo. Sí, mi amor, esto es una prueba cabal que si uno tiene mucho cerebro, no hace falta los millones de dólares. Y me animaría a decirte, hijo mío, que el Papu ya tiene un lugar reservado en la posteridad. No te enojes, Papucho, pero ni siquiera te reservan el lugar para estacionar el auto en la zapatería. Mira, pequeño acéfalo sin sexo. Ahora el Papu te va a llevar a la cocina y te va a demostrar algo muy fuerte, algo de tecnología a nivel del siglo XXII. Hijo. ¡Ay, Papucho! No me digas nada, Papu. Te vas a hacer cartonero, Papucho. Yo no tiro la carretilla, ¿eh? No, que tira, tío, no, vos vas a tirar la carretilla. No, mi amor, no, esto no es de cartonero, mi amor. Esta caja, hijo mío, y en su interior, me va a permitir a mí refutarle al mismísimo Darwin en algún sentido. Oh. Bueno, Papu, quiero recordarte que Darwin fue un científico prestigioso y vos sos un zapatero croto. Bueno. Mira, ¿cuál Darwin hago oídos sordos a los imberbes? Y te voy a demostrar. Hijo mío, te voy a mostrar una teoría que es muy importante que la escuches, que la reflexiones y la analices. El Papu te va a explicar lo siguiente. La teoría es del perro, de la especie canina. Vamos a hablar puntualmente de un fatiga. Fatiga es un animalito que está siempre tirado, rascándose y aullando. Sí. Es una prueba cabal que tu madre desciende de fatiga. Porque ella está todo el día tirada, rascándose y aullando, cantando esas canciones que para cagarla de un tiro. ¿Es así o sí? Estoy totalmente de acuerdo, Papucho, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa con el can? El pobre animalito nunca tuvo una posibilidad de defenderse, de evolucionar. El Papu se la va a dar a partir de hoy. Es muy fuerte, se me paran los pelitos. Tengo miedo. Se me paran todos los pelitos, todos los pelitos. Hijito mío,
¿Qué hay? Es el momento, hijo. Vaya a abrir la caja, vaya. Ay, hijo mío, estoy muy emocionado. Te quiero presentar al Fatibiónico. Papucho, digamos, no te enojes, papucho, por favor, pero es fatiga, echado como siempre, con una lucecita y unos cables atrás. No, hijo, no, no, papi. No, vos viste que los japoneses inventan mascotas, robots y gastan palos verdes y gastan. El papu hizo una mascota robot, pero con chauchas y palitos, hizo el Fatibiónico. A ver, papucho. Sí, ¿qué hace de espectacular este sí. Fatibiónico? Muchas cosas, hijo, oh. Muchas. Arranco y no paro, hijo. Arranco, estoy como muy emocionado. Mira, el papu, con este elemento, este que tiene varios botones y cablecitos, te va a explicar. Le conectó en la parte acá del lomo, insertado cerca del cerebro, muchos electrodos al Fati. Electrodos que son para darle orden al cerebro. Yo aprieto un botoncito terminado y le pega como una pequeña patadita, que le pega arriba. ¿Qué hace así? Pero que no que se cae como que se me muere el perro. No, eso no, no voy a lastimar no. A Fatiga. Y son pequeñas órdenes para que le llegue al cerebro. Él le llega y él actúa porque yo, desde acá, le doy la orden. Permitime un segundito que tenga una pequeña plática con él. Fatiguita, si sos tan amable, no me cague, Fatiga, ¿eh? O sea, todo lo que yo te pido, que vos te haces el muertito, levantás la patita, todo lo que te enseñé, por favor. Yo creo que es un molazo esto que inventamos juntos, ¿eh? Prestame atención, la puta, que te estoy hablando. Bueno, con toda la garra, ¿eh? Con toda la garra, como hacemos siempre. Vamos. Uf. Bueno, a ver, hijo mío, guarda. Vos pedime lo que quieras que el papu con Fatibiónico te lo va a hacer. Pedime lo que quieras que haga Fatiga en este momento. A ver, papucho, yo quiero que Fatiga haga una triple mortal. ¿El muertito querés? El no, muertito, no, el muertito, mortal, sí. El muertito dijiste. Dijiste el muertito. Pero justo lo que yo tenía pensando acá, que haga el muertito. Muertito. Fatiga, guarda que se viene el muertito. El muertito, ahí va el electrodo, fíjate la reacción. Fíjate la reacción. El muertito, ¡sáquete de acá! Pará. No pasa nada, papá. Pará. Mirá, está más rápido. Habla, pero se quedó en el mismo lugar, no pasa nada. Porque no le di bien la orden, no le di bien la orden yo. Ahí va. ¡El muertito! ¡Se te cuenta! ¿Hablas en japonés, papi? No, es una enfuerza que yo. Vamos a cambiar la orden. Capaz que no llega bien el electrodo, carajo. Capaz que algo mal. Fatiga, las patitas arriba como te enseñó el papu así. ¡Situkum! No hace nada tu perro, papucho. ¿Cómo que no hace nada? No hace nada, papucho. Le va a tener que meter mal más frecuencia. Ahí va. No. ¡No! ¡Uy, uy! ¡Papucho! ¡Uy, la de humo! ¡Esa la humo, Fatiga! ¡Uy, Dios mío! ¡Tres matafuego! ¡Tres matafuego! ¡Y Fatiga, ya va! ¡Tati! ¡Ay, gracias a Dios, Fatiga, perdóname! ¡Qué inconsciente que soy! ¡Casi lo mato a Fatiga! ¡Lo tendría que haber probado con tu madre primero, hijo! Pepe. Mirá el puré este, tiene la textura de una bolsa de cemento, me cago. Bueno, Pepe, ¿yo qué culpa tengo? Si estás cocorito porque no se te ocurre ningún invento. Y bueno, tranquilo, Pepe, vos sos zapatero, no sos ingeniero, ¿me entiendes? Pero la... ¡Ay, pero! ¡Está pesado esto, no! ¡Ufa! ¡Es una porquería! ¿Te das cuenta? Justamente, Pepe, hablando de soda, tomátelo con soda, que no se te está ocurriendo nada, ¿eh? Al vino vino y al pan pan, o al pan pan y al vino, qué sé yo. Moni, sos una genia. ¿Genia? ¿A quién me dijiste genia, papucho? ¿A Galena, a María Elena y algo? A mí me dijo genia. Ajá. Tu madre es una genia aunque vos no puedas verlo.
Al pan pan y al vino vino, Moni. ¡Ay, sí, Pipe! ¿No te encantan? Tengo un montón. Al que madruga, Dios lo ayuda. En casa de herrero, cuchillo de palo. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Oh. Ideal para Coquito. No, no, muchas gracias, por favor. Para. Una vez que metiste un gol de media cancha, callate, cerrá el pico, Moni. A ver, papu, por favor, explícate por qué Mamucha es una genia y se está diciendo pavadas. Bueno. Bueno, la realidad. ¡Eureka, eureka, eureka! ¡Ay, Pepe! Yo sabía que te gustaba la hija del judío de la sidrería. Ah, no, no. Esa es Rebeca. No, animalito, animalito de Dios. No, lo que yo estoy... Eureka fue la expresión que dijo Arquímedes cuando inventó el principio de Arquímedes. Eureka, que quiere decir, lo encontré. ¡Ah! Con razón el imbatible, Susana. La preguntaba. Y yo le tenía la punta de la lengua y no me salía. Mamucho, por favor. Tiene de vuelta, explicate, ¿qué tienen que ver la soda, el vino y Arquímedes? Bueno, callado, ¿eh? Oh. Estamos hablando de los grandes. Explícate, Pepe, ¿qué tiene que ver la soda, el vino y Arquímedes? Ese va a ser mi invento, Moni. ¿Mm? Vino con soda en lata. ¡Oh! ¿Qué tiene de genial ese invento? ¿Cómo que tiene? Son dos elementos separados, pero cuando se juntan, ¡boom! Son dinamita, Moni. Coqui, vamos a buscar al tío Dardo para que se junte el equipo. ¡Uy, a la tía Mari, Mamucho! No, no, no. La tía Mari no, la tía Mari no. ¿Te imaginas cerca una fábrica de vino lo que puede ser esa mujer? Es lo mismo que estar caminando por Irak con una bandera en el culo con la cara de Bush. No va a alcanzar, no va a alcanzar. Ay, Papucho, esto pesa mucho, ay, papu. La última vez que voy a una bailanta a robar vino sobrante de los vasos. Pero por favor, esto me gusta que seas así, porque entonces sos egoísta en el fondo, hijo. Estoy saliendo con un chabón. Ya más de un año van casi dos. Estoy enamorado de tu amistad. Vamos, vamos todavía. Ese es mi amigo, ese. Gracias por colaborar. ¿Estás feliz con todo esto? ¿Vos me estás gastando a mí? ¿Cómo te estoy gastando? Estás poniendo el cuerpo en la empresa. Pero el cuerpo y mucho más, Pepe. Me hacés pasar por el cantante del grupo Los Charutos. Me acosaron unos bagallos que... Mira, en mi vida vi cosas más espantosas. Y ahora te espera lo peor, el bagallo que tenés en casa. No. Un chiste te hice. Está bien lo que estás haciendo, vamos. Qué sé yo, si está bien decir que esto, como decís vos, puede ser un negocio, porque la idea es original. Es tremendo. Pero estoy destrozado, vos estás tranquilito acá en tu casa, yo te he dicho, vos, yo estoy reventado, Pepe. Anda a despertar a tu madre, anda a despertar a tu madre. Vengo, papu. ¿Cómo que estoy tranquilo? No paro de pensar, es la cabeza que me explota. Yo soy el creador de todo esto, ya lo hablamos, lo de Lennon y McCartney. Acá es más que Lennon y McCartney, acá es Bill Gates Schwarzenegger. Yo soy Bill Gates, el cerebro, y vos Schwarzenegger, los músculos. No Arnold, el de blanco y negro. Arnold Schwarzenegger, mirá el lugar que te di. ¿De verdad me lo decís? Pero que alguna vez te fallé yo. No es momento para pensar. Es el momento para crear, es el momento para generar esta maravilla, ¿o no? Yo sé que sí. Sabés que es verdad, nos vamos a llenar los bolsillos. Nos vamos a llenar los bolsillos. Esto es un negocio, por eso te banco a muerte. ¿Vos sabés que tanto acoso en la bailanta me hizo levantar la libido? No, ¿qué pasa? Ay, otra vez entro en conexión psíquico-sexual. No. Es mi almejita, ¿eh? ¡Ay, mi reina, voy! ¡Estoy hecho un volcán! ¡Voy! La empresa te necesita, amor. ¿Qué empresa, Pip? Ah, ya sé, Enterprise. Enterprise, Pepe Enterprise. ¿Y qué quiere Pepe Enterprise? Yo creo que es el momento de poder disfrutar de este cuerpo de gata que Dios te dio, amor.
Sí, entonces, ¿sabés lo que quiero? Que te trepes acá a la parra de los fusenecos y le cases toda la suba que tenemos porque no me... Pará, Pepe. Stop ahí, Pepe. ¿Cómo stop? ¿Cómo robarles la parra a los fusenecos? ¿Ellos saben? No. No, no saben. Ajá, entonces sí, entonces me cierra. No, no, pues si sabían... Vamos, Moni, vamos, por favor, trepate, trepate. Bueno, está bien, Pepe, me trepo, pero... Favor, por favor, sí, yo le entro a la parra de los fusenecos y vos después le entras a este cocotero. Oh, Dios. Sí. Está bien, vamos, vamos. Cuando una empresa es una obra, hay que tener horrendos sacrificios y yo lo voy a tener con mamá. Vamos, vamos. ¡Ay, acá, no puedo! Acá. ¡Ay, no puedo! Así, sí, acá, no así puedo. Metete, así, así. Mirá, parece un teletubbie inflado por una gomería tu madre, ¿no? Anda a ayudarla, anda a ayudarla. ¡Ahí voy, mamucha! ¡Vamos! ¡Colgate! ¡Ya la vio! ¡Ya tengo una de casi de mano! ¡Mi viejo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mamucho! ¡Electrificaron la parra! ¡Uy! ¡Ay, Pepe! ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Uy, Mamucho! ¡Mamucha se cayó, papu! Ahora yo te pregunto. Sí, hijo. ¿Arquímedes dijo algo de esto? No, Arquímedes no dijo nada. Dijo Newton. Todo lo que sube, cae. Si hizo bosta tu madre. Es así. Qué hermoso, mamita me quería decir, eso es un inventor maravilloso, ¿viste? Eso rescato de la mamuca, los momentos más difíciles donde uno es agradecido, porque acá podría habernos sido agradecido. No, papucho, mamucha te quiso decir que sos un hijo de... No, hijo, no. Esa energía ponela para la empresa, caramba, ahora. Ahora, llévate a la mamu que está largando el olor a quemado, hijo, llévatela. Llévatela, sí, levantala, levantala de... Como, ahí está, eso es lo que a ella le gusta, vamos, arriba. Sí, ¿por qué no invertimos las cosas y tomamos un acto de conciencia? ¿Por qué electrificamos la parra? Ah, no, Yo no voy a caer en tus tretas, no voy a caer en tus bretes, Por tu culpa, mi amiga casi más se electrocuta. Sí, es verdad. He tomado una decisión, no sé si están de acuerdo, voy a cambiar los porcentajes en forma sustancial de la empresa. 60% para ustedes y 40% para nosotros, ¿les va? Perfecto. ¿Cuál es el paso 2? El paso 2 es que ustedes nos donen las uvas. Una vez donadas, hay que insuflarle, el paso 3, gas al barril para convertir el vino con soda y ahí sí, ¡a vivir a lo grande! ¡Ahí está! ¡Papucho! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Yo le puedo mandar aire a presión con mi inflador de la bicicleta. ¿Viste, papu? Yo te dije que te podía sorprender. No, no, pará, pará. Pará, mejor hagamos esto con mis conocimientos del industrial. Yo puedo fabricar una conexión de gas desde un generador directamente hacia el barril. Gracias, Dardo. Muchísimas gracias. Evitaste que insulte por la propuesta boluda de mi hijo. ¡Ofa! ¡Ahí! Ahora, con todas las familias. A pisar, a pisar, a pisar las uvas. A pisar, a pisar. Y ahí se viene el invento maravilloso. Y vamos a arrasar en esta cosa interbarrial de los inventos y vamos a ganar. ¡Vamos con el vino con soda argento! Argento Fusenecos, esa parte no se escuchó. Sí. Vamos a brindar y yo brindo. Brindo por las mujeres que luchan sin batalla. Brindo por los que vuelven a las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo y de tu cara. Brindo por lo que tú. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Antes de comenzar la cata,
y poder observar esos rostros sorprendidos y esos cuerpos vencidos ante la evidencia. Yo quiero agradecer infinitamente a mi familia, a mi mujer Moni, a mi hijito Coqui, por el comienzo de esta pyme tremenda. Y quiero cerrar con una frase que dice: una idea simple es tan simple como un vaso de vino con soda, ¿eh? Así que a la brevedad, a beber. No veo la hora de probar este vino con soda. ¿Están buscando inversores? Estamos en eso, estamos en la búsqueda. Sí, yo tengo personas que le puede interesar, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, sí, después. Tomen una copa. Muchas gracias. Por favor, ya, ya empieza la degustación. Amable. Ay, qué lindo sos. Qué ganas de conectarme a esta manguera intravenosa. O quizás conectarla al chorro de mi cocina. Ay. Pepe, tenemos un problemón. ¿Cómo un problemón? Sí, la bomba generadora de gas que conecté dejó de funcionar. ¿Pero cómo? ¿Cómo dejó de funcionar si está funcionando perfecto hasta recién? Bueno, llévame donde está la térmica. Sí, 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 sí. Un segundito, una pequeña cosita que nos demora, sí, pero ya comenzamos con la degustación. Bueno, Pepe, ¿sí? Pepe. ¿Qué, Moni? Vení. Sí, qué Moni. Pepe, mientras tanto, ¿no crees que yo haga un showcito, canto un tema? Estamos tratando de captar inversores, no de espantarlos, Moni. Yo te dije que te iba a sorprender. Vení, a ver, levantamos las patitas. Bueno, bueno, atente al lupo. Que se viene el Money Show. Y dice, si me acompaña las palmas. Tómese una copa de vino. Tómese una copa de vino. Y ya me la tomé. Y ya me lo tomé, y ahora le toca al vecino y dice que me detecta la crista al vino. Y se me copa, me copa al vino. ¡Basta, Moni! Y ya me lo tomé. Dios mío, canta como una gallina que la están ahorcando, por favor. ¿Qué pasa, Darío? No va, ¿ves? Habrá fundido el generador, no sé. Pero tanto alarde que hiciste en tu colegio industrial, en la clase electrónica que hacía, te ibas a fumar al baño. Vale, vamos. ¿Y eso? ¿Y eso? Es el ruido del motor del Chevy. Pepe, ¿sí? ¿Ya se puede escuchar el ruido del gas burbujeante? Sí, sí. ¡Es un golazo! ¡Es un golazo! ¡Sí! ¡Es un golazo, papucho! ¡Listo! Papu, ya está. Lo solucioné todo como lo hubiese resuelto cualquier argento. ¿Cómo? Fácil, papu. No me tuve que hacer ni el técnico así, grandote, ni esos músculos los tuve que tener tampoco. Pará, papá, por favor. ¿Qué es ese olor raro? Algo raro pasa en el garaje, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste, Coqui? No, no me mires así. Usé la lógica pura, papucho. En el momento que el generador de gas dejó de funcionar, sí, y ustedes se fueron a ver el tema de la térmica, sí, yo desconecté la manguera del generador y la enchufé al caño de escape del Chevy. ¡No! Sí, papu. Ahí yo encendí, se puso en marcha, empezó a generar gas y empezó a salir ese gas desde la manguerita ahí, del que iba del caño de escape, al barril, papucho. ¡Oh, hijo! ¿Qué? Es grave, hijo, es grave. Lo único que hay que pedirle a Dios es que nadie abra la canilla del barril porque cagamos. No. Estos caretas no me van a negar una copa de tintillo. Eso no se le niega a nadie. ¡No, ay, cagar! ¡Marielena, no! ¡Se armó la tercera guerra, Hilda! ¡Rajemos, Pepe! Veámosle el lado positivo. Lo que no te mata, te fortalece. ¡Wow, men! ¿Cómo pega este tinto, loco? ¡Qué flash! ¡Papucho! ¡Papucho, perdóname! Barba, ¿por qué me mandaste a este pedazo de boludo?